este raid. Espero que me estén escuchando. Muchas gracias por ese raid que nos están mandando el Kevin el Bardo. Espero que me estén escuchando. Espero que sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por el raid. Bienvenidos sean. Y bienvenidos, bienvenidas a personas cultistas, nuevas y nuevos adeptos al Eterno. Yo soy Maratura, suma sacerdotisa, y me encuentro con nuestra primera acólita, Foborobos. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy emocionada porque tengo unos planes por ahí que publiqué en mi Instagram, pero bueno, ya veremos qué pasa el día de Exacto, ya veremos. hoy. También me encuentro con nuestros iniciados, Leshinen y Luzumbra. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy bien, muy bien. Perfecto, y en este momento ellos se convierten en saqueadores del Eterno y por ahí vamos a hacer el día de hoy un recuento de las cosas que han sucedido con estos saqueadores o estas saqueadoras. Lo que vamos a hacer hoy, la primera parte de juego, es hacer una actualización de lo que ustedes han vivido, de lo que ustedes han encontrado. Y esa Okay. actualización también va a pasar por subirse de nivel y recordar cuáles son las cosas que ustedes han logrado encontrar en el infierno. Cuáles son las Perdón. cosas que sobreviven, no sobreviven, etcétera. Esa va a ser la primera parte. ¿Significa que no vamos a jugar? No, por supuesto que no, persona que pregunta. Lo que vamos a hacer es esta parte de que cualquier juego de rol tiene, que es checar los stats, hacer actualización de la historia y posteriormente vamos a jugar. ¡Hola! Muy bien, muy bien. Que no sea como las Ahorita actualizaciones. que estamos en la actualización, ¿puedo entrar al chat a chismosear? Exactamente, mientras ustedes Ah. están en la actualización, Ah, el perfecto. Ahí voy. permiso del eterno, ¿no es cierto? Tienen el Chisme. permiso de estar interactuando en el chat. Muy bien, Perfecto. funando a Kevin. ¿Por qué ¿Qué? no ¿Por mandan qué? el chisme completo? ¿Qué pasó? Muy ¿Qué hizo bien. ¿Está Kevin? empezando Foundry? Sí, está funando a Kevin o al Foundry, no estoy segura. Pero bueno, ok, entonces, ¿quién quiere empezar? La dinámica es, la persona que hable va a hacer un resumen de lo que ha vivido su saqueador o su saqueadora. Número uno. Y número dos, dentro de ese resumen, me tienen que decir cuáles son las cosas que cada saqueador o saqueadora tiene. Es decir, en el caso de Filibustera, si todavía mantiene una cierta objeto que puede contener agua, no lo tiene, qué pasó, qué pasó en todo esto. Claro. Y posteriormente comenzaremos con el juego. Así que, ¿quién quiere empezar? Adelante, adelante, ¿Quién por favor, empieza? muchacha, la muchacha. Okay. La muchacha. Ah, perdón, soy yo. Artesana. Despertó hace varias sesiones. Hace un tiempo que y se encontró con una chica de cabello corto. Y en ese momento, cuando se conocieron, llegaron a un lugar donde habían muchos huesos. Y un ente que cuando entraba en ti o como te atrapaba, te causaba una desesperación o sí, una desesperanza terrible. Luego pudimos salir junto, gracias a la ayuda de esta persona que de hecho me salvó porque yo no podía salir de este momento depresivo o desesperanzador. Okay. Entramos por una puerta, la cual nos llevó a un extraño, como a un túnel. De esta cámara anterior, bueno, de ese lugar anterior, encontramos unos huesos. Y luego en este túnel llegamos a otro lugar que parecía que lo habían saqueado. Ahí nos encontramos con varias personas que nos, bueno, con una persona que nos estaba comentando un poquito de que los habían, pues sí, saqueado, que habían encontrado unas piedras que les habían robado unas piedras extrañas. Y una de las personas que estaba en ese lugar, que era de los saqueadores, nos la Okay. robó. Yo fui detrás de él y ahí es cuando me separé de mi compañera filibustera. Ella nunca me dejó su nombre. Y yo estuve un rato sola, pasé por un río. Luego llegué a un pasillo con flores, con unas flores muy gorditas y con un musgo que tenía una cierta bioluminiscencia.
Y me encontré con una chica que parecía que habían ciertas cosas saliéndole del cuerpo, como punzando y tenía como cortes, bueno, lastimados. Y habían unos gusanos que tenían un cuerno, como un diente muy filoso que estaba intentando picarme los pies. Y después de ahí me encontré de nuevo a Filibustera, la compañera que me había encontrado en este túnel, y murió porque tenía tantos gusanos dentro que la terminaron saliendo de su panza. Y cuando me encontré a Filibustera, estaba con otra persona que yo no había visto. Y estos gusanos nos seguían persiguiendo. Yo me había puesto unas flores de este pasillo, me las había tratado de poner en el cuello. Después de un rato las pude volver, las mantuve. Y cuando encontré de nuevo con Filibustera, llegamos después a a otra cámara, a otro espacio de sal. Había unas montañas que nos secaban, que tenía dentro otros seres. Yo pude contener o más bien atrapar un par de estos gusanos que me estaban intentando perforar los pies, los cuales ayudaron a que tuviéramos un poquito de carne y unas flores nos ayudaron a mantenernos pues un poquito hidratados por lo menos. Y con eso yo me hice un cuchillo con la piel de uno de los gusanos y tengo un par de hecho tengo tres cuchillos más en una tela y que la tengo amarrada en mi espalda. ¿Y qué más? Logramos salir de este lugar y llegamos a otro espacio donde había un edificio que dentro tenía un montículo, una estatua, una escultura, no pude reconocer qué era, pero que cuando lo tocaba y tenía una ligera luminosidad, lo cual hizo que, o por lo menos parecía que él cuando lo tocaba algo gritaba. Y más. Ah, guardé mis flores, porque vi que Pacho mencionó. Guardé mis flores en una antes lámpara, ahora área con flores, agüitas y un poquito de musgo, por eso ya no tengo mis flores que tenía antes en el cuello. Y hasta ahí nos quedamos. Bueno. Pues dijimos, alguien por ahí en el chat dijo que íbamos en orden de estatura y entonces sigo yo. Tú. Filibustera se despertó en una completa oscuridad y de ahí empezó a buscar una salida porque no estoy muy segura de qué es lo que me lleva a pensar esto, pero lo primero que pensé fue que estaba en una prisión. Me pareció lógico, una prisión bajo tierra. No sé, algo de mi vida anterior, de donde sea que vengo, me dijo. Tú probablemente terminarías en un calabozo. Entonces me puse a buscar una salida de este calabozo, o en todo caso a mis compañeros, porque asumo que tengo un grupo con el que yo me llevo y con el que comparto aventuras o lo que sea que haga. Dando vueltas por ahí encontré a una muchachita que me pareció amable, me pareció inocente y que posteriormente confirmó esa inocencia porque íbamos avanzando tratando de encontrar. Tratando de encontrar una forma de salir de lo que yo asumía que era un calabozo, y encontramos a otra persona que estaba sufriendo mucho, lloraba y se quejaba, y nos acercamos a ofrecerle ayuda. Uno siempre debe ayudar a las personas que tienen la necesidad. Es una forma de sobrevivir. Si tú ayudas a otros, otros te ayudan a ti. Es como lógico, eso creo yo. Y nos acercamos, intentamos ayudar, pero no era una persona. Era, según yo, a esas cosas que no tienen realmente cuerpo y que sufren se les llaman fantasmas. No sabría decir cuál es la forma de llamarle en este lugar extraño que ahora sé que son cámaras. Pero yo creo que es un fantasma. Y este fantasma intentó tomar nuestro cuerpo. De hecho, tomó el cuerpo de la muchacha más de una vez. Yo intenté ayudarle y en algún momento también tomó mi cuerpo. Fue horrible, era desesperante y bueno, se acabó. Nos deshicimos de esa cosa. Creo que le pegué con un hueso, no sé, había muchos huesos, había mucha oscuridad, todo era. Eso no era exactamente un calabozo. Encontré una escalera, algo así. Escalamos la pared, llegamos a unas runas y estuve intentando romperlas con el hueso con el que me había quedado. Uno largo, supongo que de una pierna. Y rompiéndolo, intentando romper, intentando moverme ahí,
me corté la mano intentando empujar la puerta, como que chupó mi sangre de la mano, no sé, me desangró un poco y se abrió un túnel por el que pasamos, que cambió la dirección de las cosas. De ahí llegamos a lo que ahora sé que es una cámara, lugar en donde, bueno, no sé, las divisiones son como cuartos, como, sí, los lugares en donde están los cambios en este raro lugar en el que despertamos. Y llegamos y había gente herida, había gente con mucho daño, de hecho había muchos cuerpos también. Y encontramos a alguien que nos explicó que eso era una hoguera. Una hoguera es un lugar en el que la gente vive y se cuidan entre ellos. El grupo del que yo estaba hablando, del que asumo que pertenezco. Pero que ellos habían sido atacados. Nos explicaron que hay los que viven en hogueras y los que se dedican a atacar otras hogueras. Y ellos habían sido recientemente atacados. Y de hecho, la mayoría estaban en el mal estado. Muy mal estado, perdón. Incluso, y esto no es algo de lo que yo me siento orgullosa, pero que a veces no, no se puede evitar. Yo le recomendé al cocinero que si no tenían alimento y algunos de los heridos no iban a sobrevivir, podían convertirlos en su alimento. Al final, cuando uno está en condiciones tan terribles, tiene que sobrevivir de alguna manera. Nos regalaron dos piedras que les ayudamos a sacar del fuego y una de ellas se convirtió en un objeto, cuando estuvo en las manos de la muchacha, se convirtió en un objeto extraño. Recordamos esos momentos, sí, momentos de tensión. Todavía no sé muy bien para qué sirve, pero a ella le emocionó cuando estuvo en sus manos. Y mi piedra se transformó en un sable brillante, perfectamente embonaba en mi mano. Entonces llegó una de estas personas que atacó anteriormente, y nos pidió nuestras piedras. Y yo intenté defender nuestro honor, el mío, de la muchacha y de todos los que estábamos ahí. ¿Cómo se atrevía a atacar a gente tan herida? Lamentablemente estoy fuera de práctica con el sable y me lo quitó y huyó. Intentamos perseguirlo. Después yo pensé que no era buena idea, pero la muchacha ya se había ido y ella estaba tratando de recuperar algo que me pertenecía a mí. Y por lo tanto estoy en deuda con ella. La seguí, no podía dejarla sola. La seguí por un pasillo y de pronto desapareció. Seguí avanzando por ese pasillo. Llegué con otro muchacho. Un chico alto. Posteriormente me dijo que él es rescatista. No sé qué significa eso. Creo que es ayudarle a la gente que está herida. A mí me ha ayudado más de una vez. Y sabe mucho sobre cómo sobrevivir. Tal vez lleva más tiempo de aquí del que cree. Tampoco sabía muy bien dónde estábamos. Recorrimos los pasillos. En uno llegamos a un río subterráneo. No lo quise explorar. No sabía si íbamos a tener forma de salir. En el otro, creo que había una pared. ¡Ah, no! Es de donde él venía. Y en el otro, llegamos a que el túnel se hacía cada vez más pequeño, más angosto. Pero algo me decía que tal vez si nos seguíamos esforzando llegaríamos a un lugar mejor. Por lo menos donde se pudiera respirar sin tener piedras a todos lados de tu cuerpo. Pero en eso aparecieron estas criaturas, no sé, al principio solamente eran como piquetes, insectos tal vez, como aguijonazos. Y seguimos avanzando a pesar del dolor, porque la otra opción era regresar al vacío, en donde no había nada. Y donde no estaba la muchacha, y yo no podía dejarla. Ese era mi objetivo principal, encontrarla. Incluso el sable dejó de ser tan importante. Ahora somos compañeros. Seguimos avanzando y llegamos a un espacio más amplio, pero el dolor no se terminaba. Seguían atacándonos unas espinas que salían de la tierra. Y después encontramos a un sujeto, creo que dijo que también era un cocinero. Llevaba una mochila y una lámpara que en realidad era una botella con flores. Este lugar es muy extraño, pero probé. Avanzamos, nos dijo que él sabía cómo regresar a una cámara. Él tenía un tatuaje, dijo que era su cámara. Bueno, que con eso llegaba. Seguimos avanzando, fuimos atacados por estas espinas y lamentablemente el cocinero no sobrevivió. De hecho, a través de él, lamentablemente, aprendimos que estas espinas te meten algo que crece en tu piel y luego explota y vive después. Son unos parásitos muy extraños. Pero si le separas su aguijón al parásito, es un arma muy útil, incluso contra otros parásitos. Estando ahí tratando de saber qué hacer, nos encontró la muchacha y ahora de nuevo estamos juntos, somos los tres. Traíamos con nosotros al cuerpo, cruzamos un lago
que nos ayudó a sobrevivir de los gusanos durante un buen rato. Llegamos a otra puerta. Utilicé el cuerpo del cocinero como una ofrenda. Parece que a las runas les gusta la sangre. Si les das sangre, se abren. Cruzamos y llegamos a un lugar muy blanco. Era confuso porque todo lo anterior era oscuro, sin luz. Uno brilla más que el alrededor, pero en este lugar no, parecía que había un sol gigante encima de nosotros y había unas montañas extrañas. Son sal, ahora ya sé que son sal y que la sal es peligrosa, pero también puede ser útil. Encontramos algunos objetos y por fin logramos salir en otra de las puertas mágicas que te quitan sangre. Creo que tengo que empezar a descansar un poco. Y llegamos finalmente a un lugar que tiene mucha niebla y un musgo seco. Encontramos una construcción y yo pensé que era mejor protegernos antes de asomarnos. Entonces escalamos una pared, rescatiste yo, pero la muchacha se metió y creo, por lo que nos dijo, que activó una trampa o algo así. No sé, unas luces que hacían sonido, o bueno, que había un sonido después de la luz. Y luego apareció otra persona vestida como nosotros que nos atacó. Actualmente está inconsciente en mis hombros porque queremos hablar con él o ella. Queremos hablar con esta persona, conseguir información, tal vez tener un compañero más. Ah, claro. Yo he perdido la mayoría de las cosas en el camino, pero actualmente tengo un cuchillo que era de rescatista, un odre metálico que no he revisado muy bien, y todo está dentro de un morral que es sencillo y también tiene una lata de metal viejo. Adentro de esa lata tengo pedazos de tela y madera cubiertos de grasa. Todavía no sé para qué sirve. Bien. Por último, rescatista, ¿qué es lo que ha vivido tu personaje? ¿Cómo se ha sentido? Sin embargo, sigue creyendo que el tener un grupo unido es una solución bastante práctica. Como bien decía mi compañero, me encontré en una cámara cavernosa. La verdad es que tardé tiempo en recordar un poco de mí y eventualmente fue la emoción y la desesperación de perder a alguien lo que me hizo recordar quién era. Y que parte de lo que me gusta hacer o lo que busco es ayudar a la gente. Seguimos por esas cámaras y la verdad es que obteníamos cosas. Obtuve uno de esos aguijones de uno de esos gusanos. Es bastante útil, es básicamente una navaja. En la cámara que parecía como una especie de desierto, conseguí un poco de sal. Fue doloroso, se pegó a mi piel. Pero tuve algunos fragmentos de esa sal, a la cual llama. Pero seguía haciendo lo mismo. De repente encontrábamos a alguien y lo perdíamos. Eso es bastante frustrante. Pero es cierto, logramos salir. Evitamos que esas criaturas se apropiaran de nosotros. Obtuvimos bastantes cosas ahí. Desgraciadamente todos son de muertos. Un sartén, una navaja, odres secos, pedazos de piel. Pero todo eran de restos de otras personas. Y llegamos a esta cámara neblinosa que creo que esa persona tal vez ya lo podemos recuperar. Sé que es un poco iluso pensar en que podemos sacarlo o tal vez pueda recordar algo y nos pueda decir qué pasó, pero si hubo gente que podía hablar, posiblemente él pueda hacerlo. Y estamos en este lugar. Salimos de ese cuarto con gente que nos atacó y no sabemos quién es, pero tal vez nos pueda decir algo. O encontrar su hogar, esa cosa que llaman hoguera, que no sé a qué se refiere. No, todavía no tienen esas respuestas. No han tenido la suficiente experiencia como para saber a qué se refiere la hoguera. En este momento, sus personajes van entrando a este lugar. Ustedes pasaron de una cámara en donde era difícil observar el terreno. Y en todo este ajetreo, en toda esta confusión, decidieron entrar en esta puerta de anillos concéntricos que les ofrece una salida. Una vez que ustedes entran a este lugar, se encuentran con este pasillo que ya han visto en otras ocasiones, este pasillo oscuro en donde es difícil percibirse incluso a uno mismo, articular más bien con la vista. Y cuando están aquí, ustedes tienen, me parece, 3 puntos más por el lugar en donde han llegado. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes ha sentido o considera que su personaje ha desarrollado de diferente manera?
o más bien, ha entrenado? Definitivamente, lo más que ha entrenado filibustera es la fuerza, porque se la pasa cargue y cargue y cargue con cosas o con cuerpos. Creo que definitivamente es eso. Bien, de acuerdo. Dijiste 3 puntos, eso quiere decir que pasamos a nivel 1 con 1 punto de experiencia, ¿cierto? Así es. Me parece que ya es a nivel 2, ¿no? ¿Qué? Sí, ya habíamos subido. Así ya es. Habíamos subido, no sé si los... ¡Qué tonta! No lo moví. Sí, es cierto, porque subí mi puntaje de los rasgos, pero no subí de nivel el mío. Estoy bien, güey. Listo. Sí, porque tenemos 4, puntos. Sí, hicimos uno previo. Sí. Ok, entonces tengo 1 punto más para repartir en mis rasgos, ¿correcto? Así es. Lo voy a poner en... Sí, va a ser rojo. Lo necesito. Lista. Uy, yo... Dana, creo que... Se siente suertuda de haber sobrevivido varias cámaras siendo tan lenta como es. Es que yo le pondría 1 en fortuna. Bueno, 1 más. Se dice, tengo compañeros que me ayudan. Muy bien. Se dice, sí, me carrean. ¿Cuáles son esas cosas? Esas cosas como... ¿Cómo decirlas? Estas cosas que pueden ser perecederas, digamos, que cada uno de sus personajes trae. Según yo, nada de lo que trae el rescatista es perecedero. Ok. Bueno, lo que ya traigo ya está medio muerto, que es los odores secos de piel, pero ya básicamente... Ah, sí, eso ya está curtido, ya está hecho, ya está tratado para que no tenga algún daño. O sea, bueno, estaba viejo cuando lo encontraste, si no mal recuerdas, sí. Cuando tú intentabas romperlo en jirones es fácil hacerlo. Yo no sé si la lata que tiene madera y tela cubierta de grasa se consideraría perecedero. Perecedero. Asumo que sí, pero a largo plazo, ¿no? Porque está tratado. ¿Qué era exactamente? Dice, lata de metal viejo, adentro pedazos de tela y madera cubiertos de grasa. Sí, está tratado. Ah, perfecto. Entonces, si se moja, no va a sufrir mucho daño. Ok, perfecto. No traigo nada perecedero. De hecho, no traigo casi nada. Yo traigo... Según mis notas, 14 porciones de florecitas. Ok. Pero las gastamos casi todas esta última sesión. Acuérdate que le dimos de comer al tipo y como ya sabían raro porque estaban guangas, bueno, ya estaban echándose a perder. Como ya estaban en su proceso de putrefacción. Sí, cierto. Iniciado, nos diste de comer a todos y eso nos quitó, de hecho, 1 de hambre. No, 1 de sed, creo. ¿O de hambre? Ah, sí. De sed. De sed. Ajá. Podíamos escoger de hambre o de sed. Entonces nos quedan 10 porciones que aún así hay que consumir. Yes. Muy bien, entonces ya tomamos estas decisiones. Florecitas y perecederos. Vamos a hacer jaques. Okay. ¿Estás lista? ¿Están listos? Sí, yo también. Listo. Ya tengo un key. Hey, tienen un momento. Un momento en el que hay un espacio que les presenta este pasillo, que ustedes saben que mientras más avancen y sigan avanzando pueden, de hecho los va a redirigir hacia la siguiente cámara a la que ustedes se van a enfrentar. Sin embargo, en este momento pueden ustedes tener unos cuantos minutos, un momento de poder revisar las cosas que traen y justificar con todos los conocimientos y habilidades que tienen ¿cómo van a hacer que estas cosas perduren? Ok. O que les sigan sirviendo. Yo voy a tomar mis últimas 10 porciones de florecitas. Voy a dividirlas en 3 puntitos, en 3 grupitos. Y les voy a dar una a cada uno. Un grupito acá de 3 florecitas a cada uno. Les voy a quitar el pistilo. Y voy a poner ese pistilo que es el que yo ubico, que hasta ahora ha hecho que
que las personas que lo consumen queden por lo menos somnolientas. Y las voy a poner en el... Ah, ya sé qué voy a hacer. Voy a tomar una de las... la flor que me queda. Y la voy a dejar en el piso. La voy a poner encima de todos los pistilitos. Y voy con una piedra a empezarlo a hacer como una pastita para que lo pueda recoger. Y esa pastita de ahora polvito pasta somnolienta la voy a poner de nuevo dentro de la botella para mantenerlo. Ok, bien. Entonces, la pasta de tus flores la metes en la botella. Sí, y le doy a cada quien un grupito de tres flores. Vas a hacerme un jaque de suerte. Okay. Ah, tienes dos, ¿no? Tengo tres, ya punto. Ok, adelante. A ver, digo. Le paso. ¿La los tres? ¿Tres puntos? Ok. Sí, tira los tres. Vamos a hacer dos. El primero sí lo pasé. Bien. ¿Dos sí o no? Tienes dos tercios de las flores. Ok. Los tercios son... ¿Seis? Ok, entonces le doy dos florecitas a cada uno para que podamos comerlas. Y les quito los pistilitos. Nice. ¿Eres cómo? Ok. Muy bien. Perfecto. Rescatista y filibustera. Entonces, ¿algo más que quieran hacer? Yo sí, quiero sacar del ¿cómo se llama? Del... ¡Ay! Cerebro, funciona. Del morral sencillo que porto. Uh-huh. Tengo el tipo en el hombro todavía, entonces con una sola mano voy a sacarlo. Y me gustaría acercármelo lo más que pueda para poderlo observar. Lo que quiero saber es si tiene una tapa, el odre de metal. Ok, sí, sí tiene. Ok, quiero agitarlo para saber si se siente como si tuviera algo adentro. Probablemente está podrido ya, pero... Sí tiene. Suerte. Perfecto. Saque suerte. Chun, chun, chun. Go, Philly. Okay. Go, Philly. Go, Philly. No, pero... Pero... Voy a intentar. ¿Tiene los focos? No, no tengo nada. Ok. Lo abres y efectivamente, cuando lo abres, notas que hay una sustancia líquida, pero cuando estás desenroscando, si es así, la tapita, escuchas así y te llega un olor bastante fuerte. Ok. Muchacha, ¿podrías... no puedo con él en el hombro. ¿Podrías tirarlo aquí atrás de nosotros para que no nos haga daño? Cuidado que no te caiga en la piel. Lo tomo y lo voy ¡Me lo tomo! No. Voy a agarrar el odre y voy a alejarlo de mí. Lo voy a acercar al suelo. Bueno, me voy a agachar y lo voy a vertir en el suelo para que no salpique. Iba a decir splashé. Para que no salpique. ¿Qué? Okay. Tengo que hacer algún jaque para que no me caiga, para que tome ataque, no sé. ¿Tengo que hacer algún jaque? No. Menos. O sea, bueno, ¿quieres hacer alguno? Tienes que no. Bueno, si le das la opción, va a ser que te ayudes y a ver qué pasa. Oh, what? No, ahí lo dejamos. No lo vierto muy cerca del suelo. Bien. Y yo lo que voy a hacer con esas flores que me acaban de entregar, me las voy a comer también. Me las comí, Sí. Okay. Voy a disminuir dos puntos de sed, son tres. Dos puntos de sed y uno de hambre. Ok. Y entonces, bueno, lo ya que distribuyeron hacer... ya quitaron los puntajes, ¿verdad? De... Ya. Yeah. Ok, van a retirarse por los actos de amabilidad, de empatía que han tenido sus compañeras y su compañero, dos de Eternosis. Yo también, Guas. Yo no tenía Eternosis. ¿Eh? Nada, ya no pueden estar en el chat. No, ya por no. Por cierto. Qué bonita se ve mi hoja, justo ahora. Está tan limpiecita. Tengo miedo. Yo no tenía Eternosis. ¿Puedo quitarme? ¿Cómo no? ¿Tenías uno? ¿En serio? Sí. Ah, pues ya no tengo. Entonces, Tienes menos uno.
Y pregunta, ¿cuando Artesana nos pasó las flores, les quitó los pistilos a todas o solo las de? No, sí, a todas. Ah, rayos. ¿Sabe? Ok. Rayos. Yo quiero tomar de las manos de Artesana que me está ofreciendo amablemente mi odre de metal, lo voy a tapar y lo voy a guardar otra vez en mi morral ya vacío. Ok. Muy bien. Lo vas a vaciar entonces y simplemente... Ella lo vació. Ah, perfecto, perfecto. Y lo guardas. Muy bien. Guardo. Ahora tienes un odre vacío. No, no es cierto. O sea, sí. Muy bien. Sí. ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? Están en esta cámara. Más o menos pueden ver un poco... recuerden que pasan de esta penumbra, de esta falta de visibilidad, a de a poco ir viendo un poco más a lo que se están enfrentando. Sin embargo, la visibilidad que tienen no es la mejor. Adelante, adelante, vas, Fili. Voy a empezar a avanzar lentamente, haciendo pasos más cortos de lo que normalmente hago. Les voy a decir, creo que tal vez podríamos detenernos aquí. Esto es, hasta donde sabemos, un lugar seguro. Podemos aquí cuestionar a esta persona, buscar ayuda, pedir, ofrecerle ayuda. Y si, y si no se puede y no quiere, pues que se regrese a su cámara y nosotros seguimos avanzando. Es fácil separarse cuando uno está en el puente. En el puente. ¿Cómo se llama? En el túnel. ¿En el puente? ¿Qué bien? ¿Puente? Perdón, me fui a la temporada 3 de Ternublia. ¿Se cerró la puerta de la cámara previa? Siempre sí, claro, por supuesto. Espaldas. Entonces, ¿cómo va a regresar? No sé cómo funcionan los túneles del Eterno. Es un miedo que perfectamente puede tener. Bueno. Déjala en paz. No, no es cierto. Más uno de esos. No, no es cierto. No mueres a Pili. No, en tu pene. Me parece bien. De manera que van a avanzar, entonces. No, me voy a detener. Queremos esperar y darle unas palmaditas para que se despierte. Lo voy a bajar con cuidado, utilizando otra vez la pared como soporte. Ok. Y agarrándolo de su cuellito. Es más, rescatista, ¿podrías ayudarme, buena por técnica, favor? Buena técnica, ¿eh? El rescatista la ve y dice, buena técnica. Es totalmente. No es completamente. Lo bajo no, con es mucho la cuidado. Le ayudo a bajarlo. Sostengo el torso, la parte superior. Ok. Por debajo de los brazos. ¿Qué quieren hacer? Y bajo. Colocarlo en el suelo. Queremos bajarlo tranquilamente. Lo bajan fácilmente. Sí. Los dos están bastante fuertes. Y le voy a decir a rescatista: tú quédate al lado derecho y yo del izquierdo. Si mal no recuerdo, solo tiene las piernas amarradas, no las manos. Entonces, quiero tomarle su muñeca derecha. No me acuerdo qué lado te dije. Le agarro la muñeca derecha, de ese lado me va a quedar. Y ya que la tengo bien sujeta con la mano izquierda, quiero moverlo de su hombro. Lo puse recargado contra la pared. Quiero mover su hombro y decirle, hola, hola. ¿A quién le dices eso? Al tipo que traemos desmayado. No te contesta. Deschellado. Quiero checar sus signos vitales. Quiero tomar su mano izquierda y quiero buscar su pulso. Ok, adelante. Bueno, lo voy a hacer por... razón. A ver. Uy, falta un potenciado. Oh, nice. Ok, muy bien. Entonces, lo que va a suceder es que cuando le tocas, ¿le dijiste la muñeca, la yugular? ¿Qué está buscando el pulso en la muñeca. Ok, no, no lo tiene. De hecho, notas una herida muy grande. Detrás de su cabeza, ni siquiera tienes que como que observarlo muchísimo. Tiene roto la parte del cráneo cerca de la nuca. Ok. Quiero buscar así en la yugular y quiero colocar mi mano enfrente para ver si hay algo de aire respirando. Bueno, algo de aire saliendo. Ok. Ojo que también. Sí. Ahí va. De nuevo, mi Phantom potenciado. Ojalá fuera mi Phantom normal para darme puntos, pero no lo es. No siento nada en... tampoco en yugular, ni con carótida, ni... No, está muerto. O sea, es algo que tú sabrías diferenciar rápidamente. ¿Puedo reanimar? No sé. No voy a aventarme a hacer eso, ¿no? Sí. No, pues no. Está muerto. Esta herida lo mató.
Y ¿qué? Quiero mostrarle, recoger un poco, mover un poco la cabeza para que puedan ver. Algo lo golpeó. Sí, creo que fui yo. Sí, creo que fue el mismo con la puerta. Así es. Desesperar después de que le metí la pastita de somníferos. Ah, sí, es cierto. ¿Sí? Por eso se abrió la puerta, de hecho. Ahora entiendo por qué se abrió tan rápido. No le dimos, le dieron mucho más que la quiero vez revisarlo. Voy a hacer un jaque de razón y voy a revisar cada parte de su cuerpo. Estoy buscando dos cosas: si trae algún objeto y si tiene algún tatuaje. Ok. El sujeto tiene una ropa muy similar a tuya. No parece traer ningún objeto. Y háganme un jaque, por favor, por instinto. Instinto. Lo pasó. Oh, yo también. Qué raro. Sí, sí, qué raro. Yo voy. Mi dado se trabó. Si quieres, tiro por lo pasaste. Eso sí, por favor. Muy bien. Está aventando varios, eso no me engaña. Ahorita van a salir cuatro dados ahí. ¿Tienes puntos en instinto? No lo pasó. No lo pasó. Empiezan a sentir mucho frío. El lugar en donde están empieza como si de repente empezara a desprender un viento helado. Lo sienten casi de inmediato, pasan de un clima, pues no exactamente, es un clima templado, digamos, en donde no sienten incomodidad, a uno un poco más frío, mucho más frío. No, yo ya viví esto. Ok, quiero quitarle su ropa al saqueador, la voy a guardar en mi costal y les voy a decir, bueno, no podemos hacer nada más con él, y voy a empezar a caminar. Okay. En lo que ellos estaban checando a esta persona, quiero sacar mis pedazos de tela que recogí del cocinero, que yo no sabía que se llama cocinero, y tomar de nuevo uno de los dientes, navajas que tenían uno de los insectos. Según yo, ahora me quedan dos en mi mochila. Y tomar una de las pieles de nuevo y hacerle su manguito para tenerlo. Perdí el mío en la cámara anterior. Lo guardo de nuevo y me lo vuelvo a amarrar en la parte de atrás del cuellito. Muy bien. Yo nada más lo acomodo y sigo avanzando. Es decir, lo dejo repostado, recargado y le junto los bracitos un poco. ¿Tiene zapatos? No tiene más que ropa similar a la suya. ¿Cuántas veces similar no implica la misma ropa? Puede pueden ser, usar la su misma cadáver para estar desnudo si quieren, pero no tiene zapatos. No. De hecho, ahora está desnudo porque yo me llevé toda harta yo. ¿Es en serio? Wow. Sí. Okay. No encontraste tatuajes ni nada, ¿verdad? No. Fallé mi jaque. Yo lo quiero intentar entonces. Ahora que está desnudo debería ser más fácil. Voy a hacer un jaque por razón con mis conocimientos de anatomía. Quiero revisar su cuerpo. Quiero ver si tiene tatuajes o marcas. No lo voy a conseguir, así que voy a dejar de decir que es lo que quería. Que mi jaque no fue exitoso. Ok, bien. Y me paro y continúo. Pues nada, no ves absolutamente nada que te parezca extraño. Entonces empiezan a avanzar, ¿cierto? Sí. Sí. Bien. Empiezan a avanzar y pasan de este pasillo frío a un lugar un poco más cálido. Empiezan a sentir, una brisa caliente. Y pasan de esta superficie dura y rocosa a la que están acostumbrados, un tanto húmeda, a una zona un poco más seca y dura. La sienten diferente en sus pies. A veces es difícil caminar y se siente también como esta cosa seca, la piel de sus pies. Es muy difícil observar cómo es el lugar en donde están entrando. Pueden escuchar algún tipo de brisa, del movimiento, digamos, como si el viento moviera las hojas,
en el piso, si moviera alguna cortina o algo por el estilo. Es decir, alguna tela tal vez, o más bien alguna estructura de alguna planta, tal vez alguna palmera. ¿Qué quieren hacer? ¿Puedo notar si ya salimos del pasillo? Sí, conforme van avanzando, ustedes se van alejando del pasillo y se vuelve una... lo que escuchan es principalmente esto, no tienen mucha visibilidad. Ok, entonces sin embargo, cuando ustedes voltean, la penumbra es mucho más densa detrás de ustedes. Ok, quiero inhalar y voy a hacer un jaque de instinto para tratar de identificar o para saber qué identifico en el aroma del lugar en el que acabamos de entrar. Ok, adelante. Lo paso, 12. Ubicas un olor como humedad, como tierra húmeda. Ok. El suelo dijiste que era piedra y que era, perdón, que era seca, ¿verdad? ¿Que era piedra y seca? No. Y era difícil de caminar. Dije que era una estructura dura, sólida, seca. Ok. Y que pasaban de sentir la piedra húmeda a esta estructura un poco más, pues más blanda en comparativa con la piedra, de hecho. Oh, me gustaría agacharme. Ajá. Y poner mis deditos sobre el suelo. Y tratar de ver si puedo sobre agarrar la piedra que no es piedra. Ajá, perdón. Exacto. Entonces, solamente sobre el suelo y tratar de saber si queda algo en mi mano como arena o si es no queda nada. La pones en el suelo, sientes el piso seco, pero cuando volteas a ver a tu mano, no hay suficiente luz como para que tú puedas ver si eso está pasando. Okay. Me gustaría hacer un jaque de razón, quiero tratar de ubicarlo. Si okay. En algún momento he sentido algo así, o si tengo un recuerdo de algo similar. Vamos a ver ese dado. Lo paso. Sí, lo que sientes es un residuo sólido. Cuando tocaste el piso, hay unas partes como craqueladas. Recuerdas que a veces esto pasa cuando hay unas zonas muy secas y la tierra hace estas grietas cuando se queda sin agua. Okay. Pues parece que no hemos encontrado en otro lugar con agua. Se siente muy seco. Me levanto y me quedo en mi lugar. ¿Cómo es la iluminación ahí? Es una iluminación muy similar a las primeras cámaras que ustedes estaban encontrando. Es decir, si ustedes están suficientemente cerca, en un radio, digamos, unos 50 centímetros, podrían ver, no perfectamente, pero pueden ver un poco con más atención que si ustedes quisieran ver hacia el fondo de la cámara a la que están entrando. Si ustedes quisieran hacer esto, okay, verían oscuridad. Verían tal vez algunas estructuras, algunas manchas, algún movimiento, pero nada en específico, nada concreto. Ok, y supongo que por lo mismo no habría, sería muy difícil identificar colores por la falta de iluminación, en particular del suelo, es decir, el suelo es pues casi todo lo que ves es grisáceo o café oscuro. Okay. Empiezo a avanzar, no me adelanto mucho, de hecho solo doy unos 3 pasos, pero quiero hacer esos 3 pasos agachado y quiero ir removiendo el suelo. Se mueve como un perrito. Lo paso con mis manos, bajo mis manos, y quiero pasarlas básicamente como si fueran un rastrillo para ir moviendo. Lo que quiero hacer con eso es remover la tierra para ver si me puedo llevar algunos cachos y también ver si hay, bueno, agarrar únicamente si hay restos de plantas o
ramas, en realidad cualquier cosa, para poder tener un poco más de información de lo que podría ver en esta cámara. Ok. Mientras él está haciendo eso, a mí me gustaría dar, sin perder de vista tanto al rescatista como a la muchacha, dar unos cuantos pasos hacia atrás, por donde veníamos, para observar igual a nuestro alrededor, solo en otra dirección. Es lo mismo que les dije, no pueden ver más allá de hacia donde están ustedes y hacia donde están viendo ustedes. O sea, es decir, si quieren ver qué hay en la cámara, tienen que meterse en la cámara. O sea, si tú retrocedes, vas a ver mucho menos, no vas a ver más. Como les dije, atrás de ustedes, la penumbra es más densa. Saqué mi Fatume, ¿eh? Con ese jaque para ¡Yay! Ok, los puedes, objetos. cuando bajas y tocas esta superficie, notas que hay como trozos de tierra seca. Trozos de tierra seca. Ok. Bien. Pues me levanto y quiero hacer un jaque por. Sí, creo que por razón. Lo que quiero hacer es un paneo, identificando estas sombras que. Bueno, que mencionas que lo único que podría ver serían tal vez sombras, partes más oscuras que podrían simbolizar estructuras. Quiero intentar identificar alguna que sea particularmente grande. Es decir, vas a algún lugar, está oscuro, volteas y. Si hay alguna estructura más grande, o por ejemplo un árbol y está oscuro, va a ser más opaco, va a generar una sombra mayor. Entonces, mi objetivo es ver alguna. Saber si puedo identificar algo para tener un punto de referencia al que ir en este lugar tan oscuro en el que no veo prácticamente nada. Buena idea. Okay. Y no manches, también fue mi Fatum. Okay, adelante, ¿qué vas a Potenciado, hacer? ¿no? Suertudo. No, sí fue. No. Oh, Natural. míralo. Bien, Órale. ¿No acumulando soy para el yo? rato que nos estén partiendo la cara, pueda escapar, pueda salvarme. Muy bien. Señalo que dijo Ok. salvarme. Entonces yo me quiero regresar. Voy a agarrar a Artesana del brazo para no separarnos. Y quiero avanzar hacia Rescatista porque vi que él se adelantó. Ok, ¿hacia dónde vas a regresar? ¿A quién le dices? A ti. A ti. ¿A dónde estaba? Es que Rescatista no me ha dicho qué está haciendo. yo me fui hacia atrás, entonces voy a regresar a donde estábamos con ellos. Ajá. Voy a agarrar a Artesana del brazo y voy a avanzar hacia Rescatista porque él se adelantó. Ok. Rescatista. Yo lo que estoy haciendo es buscar o intentar encontrar alguna sombra o algún punto que llame, bueno, alguna sombra que llame la atención porque lo que veo son Algún punto de sombras. referencia, ¿no? Ajá. Ok. Sí. Pero estoy parado. ¿Ves algo tirado en el suelo, algo alargado? Ok, en lo que espero a mis No parece compañeras, moverse. parece moverse. ¿A qué viene? Porque justo eso es lo que iba a hacer, quedarme ahí parado en lo que llegaban, viendo si se movía. Quiero agacharme y quiero tomar un. ¿Podría tomar un puño de tierra? No sé, ¿puedes? O sea, ¿qué te lo Tiene un impide? hacke, pues a ver si la puedo arrancar o no. Tal si está Pues muy, muy seca. es Pues me tierra. agacho y la agarro y agarro un puñito de tierra. Y quiero aventarlo en la dirección Es donde tierra está ese seca, quiero decir. objeto. Así es más fácil. Si es algo que esté vivo, se va a mover en cuanto le caiga una lluvia de tierrita. Entonces, quiero intentar No ves que se arrojarlo. mueva. No pasa nada. Okay. Bueno, no se mueve. O parece. Bien, sigo esperando a mis compañeras. Supongo que ya llegamos, ¿Tienen no orden? avanzaste tanto. Sí, no avanzaron tanto. Va, pues Ahí entonces. parece haber una sombra. Creo que deberíamos ir. Es un punto de referencia. Está bien, pero tengamos cuidado. Y Sí. me quiero dirigir hacia donde me señaló. Ok. Y empiezo a avanzar yo también. Ok. Ya que estamos avanzando juntos, voy Cuidadosamente. a soltar el brazo de la muchacha para que no estemos en peligro. El objeto lo dejaron ahí, ¿cierto? Estamos avanzando hacia el Estamos objeto. avanzando hacia el objeto. Ok. Ajá. Llegan fácilmente, no está tan lejos de ustedes. Como les dije, tienen un rango más o menos de 50 centímetros. O sea, no necesitan avanzar hacia el objeto. 50 Entonces está centímetros de acá. rango de vista no es mucho. No es distancia de brazo. Ok, Me lo acerco a... inspecciono, agacho.
Adelante, adelante. No, iba a hacer lo mismo. Dejo que el rescatista lo haga. Él es rápido. Yo no. Ok, adelante. Bien. Me agacho y quiero acercarme al objeto. Estar lo más cerca posible para uno palparlo. Y bueno, antes sí se puede intentar. Ese que verlo no es una buena opción, pero intentar diferenciar su figura tal vez. Pues si te acercas, sí lo puedes ver. Me acerco y me agacho. Ok. Te acercas y te agachas, ves que es una especie de palo color blancuzco, amarillento. Tiene en la punta una tela amarrada. Parece estar engrasada. Oh, es una de esas varas. Cosas extrañas. ¿Qué tan grande es? Lo que alcanzo a ver, obviamente. Es decir, ¿es así de largo o es más chiquito y tiene la tela? Más o menos. Un metro. Pues lo que ves alcanzo. Es más o menos unos 50 centímetros, 40 centímetros. Es pequeña. Lo quiero tomar. Ok. ¿Está enterrado o lo puedo levantar? No, está ahí. Está a fácil acceso. Y de hecho, cuando lo levantas, notas que tiene esta grasa que se ve un poco chamuscada. Ah, eso sí. Ok. Quiero decirle a mis compañeros: hay una vara aquí. Parece que lo usaron con algo. Tiene esta tela y se las paso. Y quiero seguir inspeccionando. Quiero moverme a donde estaba esa e intentar buscar si hay alguna piedra o algunas cosas donde estaba, aparte de la vara. Okay, quiero hacerlo adelante. Estando de rodillas y palpando. Y hago mi hack, a ver qué tal, a ver si tengo todavía suerte. No, ya no la tengo, pero voy a hacer un Fatum, que para eso los obtuve, así que sí. Focus. Me pongo ahí a buscar como si estuviera buscando mis lentes de contacto y quiero buscar ahí alrededor. Bueno, el área donde estaba la varita. No, todavía yo no, quiero Marquitos. Acercar y me voy a agachar. Quiero observar lo que está él haciendo y pues está buscando algo, así que voy a inspeccionar el suelo igualmente agachado. Yo no, okay. Me voy a poner de rodillas, pero me voy a bajar agachándome hacia el suelo. Ok. Igualmente, si lo supero era para inspeccionar. Ok, adelante. ¿Hay algo en el suelo aparte de... Bueno, ya recogió la vara, pero ¿hay algo más en el suelo? Algo. Estaba poquito lejos de donde tú estás. Ok. Voy a avanzar hacia allá en haciendo patitos. O sea, sin levantarme, okay. Para tratar de no perderlo de vista. Ok. ¿La vara nos la entregaste, rescatista, o te la quedaste? Se las dio a ustedes. Pero okay. Bueno, la no tomo y quiero... Quiero inspeccionarla, quiero ver de qué material está hecho y qué tipo de tela es, qué tan vieja se siente. Es tela como la que traes, con grasa. El material no está segura, o sea, lo empiezas a observar y parece alguna especie de pues tal vez algún mineral no tan pesado. Está tallado. O sea, se ve que está trabajado. ¿Sí? Se siente liso, pero no es muy pesado. Salud. Le digo salud porque estoy rudo. Ah. Entonces, ¿te estás acercando, Filibustra? ¿Qué estás haciendo? Sí, me acerqué a algo que vi un poco más lejos. Okay. Y ya que estoy cerca, lo quiero tomar. Ok, lo tomas y te das cuenta de que es el resto de alguna persona que estaba pues tal vez ahí acampando o algo, quién sabe. ¿Qué resto es? Es parte de su brazo, o sea, cuando lo tomas, calas, creo que es el cúbito. Ok, entonces quiero... empezar a avanzar, o sea, voy a mantenerla en la mano. Está fosilizado. Jalando, más bien usándolo como guía, voy a irme acercando a si hay resto. Te llevaste el brazo. No está pegado. O sea, cuando lo tomaste, es parte de su brazo.
Ok. ¿Tiene qué tan viejo es este brazo? ¿Es ya hueso nada más? Es hueso. Lo quiero meter en mi costalito. Ok. Y quiero seguir avanzando haciendo patitos un poco más. Ok, empiezas a avanzar y lo que ves es un objeto que te parece familiar. O esa impresión te da. Voy a tener un segundo, me voy a poner de pie. Voy a girar solamente mi parte superior del torso para decirle a mis compañeros. ¡Ah, por aquí hay un pedazo de persona! Oh. Hay que tener cuidado. No sé qué le pasó, pero es solo el hueso. Ah, mira, hay algo más. No sé qué es. Me voy a volver a agachar y voy a avanzar hacia esto que me parece familiar. Ok. Qué raro. Me acerco hacia la voz de Filustera. Ciertamente ya no nos veríamos, qué miedo. ¿Qué es? Llego a esta cosa que vi. La quiero inspeccionar. Voy a hacer un jaque de atención, bueno, de razón para prestarle atención. Si lo supero. Y quiero sí, inspeccionar qué es lo que me llamó la atención. Ok. Empiezas a avanzar y ves que esta persona está junto a otra pila de restos. No se ven exactamente como una bola de huesos, sino, o sea, quiero decir encimados, sino que conforme puedes ver el terreno, cuando vas agachada, hay diferentes pedazos de diferentes huesos, o eso es lo que observas. Ok. No estoy muy segura, mecánicamente. Ajá. Alguien saque mecánicas en el chat. No estoy muy segura de cuál sería el jaque para esto. Quiero intentar identificar por qué me pareció familiar. ¿O qué fue lo que me pareció familiar? Si es porque son huesos que conozco, o es porque, no sé, la forma en la que están puestos. ¿Sería instinto o razón? No sé, ¿por cuál lo quieres hacer? A ver. Razón, lo voy a hacer por razón, porque quiero rascar en mi memoria. Come on. Lo paso, sí lo paso. Bien. ¿Te parece familiar que hay lugares en donde se solía tener tal vez tesoros, tal vez objetos, tal vez algún secreto, que había a veces trampas, que había a veces cosas que evitaban que la gente entrara a lugares especiales? ¿Te parece o te da la sensación de que hay algo tal vez especial aquí? Qué emoción. Voy a decirle a mis compañeros. Aquí hay algo, encontré algo. Es un tesoro especial. Vengan, con cuidado, con mucho cuidado, porque hay trampas. Y me quiero acercar más. Oh. Dijiste que había como entradas o como lugares donde se metían cosas. No, eso es lo que tú recuerdas. Oh, ok. Ok, quiero volver a observarlo. Ajá. Lo más que pueda, estando más cerca. ¿Cómo están puestos estos huesos? Lo que puedes ver es que están, pues, colocados de manera random. Es decir, puedes ver un brazo, puedes ver la parte de un fémur, puedes ver un cráneo. No tienen un orden en específico. Ok, son... O hasta donde tú ves, ¿no? ¿Qué tan alto es este montecito de huesos? No es alto, está a nivel de piso. Es lo que te dije, no están amontonados. Exactamente, están esparcidos. Oh, ok. Como una alfombra de huesitos. Creepy. Ok, lo quiero rodear entonces, observando pues en su perímetro, no sé qué tan grande sea. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Me voy a colocar justo en el borde, en el límite donde están amontonados, y quiero empezar a caminar siguiendo la línea de los huesos hacia mi lado derecho. Ok. Eso lo vas a hacer. ¿Te vas a levantar? ¿Vas a seguirlo haciendo? En patitos. No, me voy a levantar. Okay. Te levantas y cuando te levantas, sientes como algo se pega. Ay, cerca no. De tu espalda y tu cabello y tus brazos, tus hombros. Se siente pegajoso. Se siente como
algo fino que se pega sobre de ti. Quiero, en cuanto lo siento, dejarme caer. Otra vez me voy a poner en cuclillas. Ok. Y quiero pasar mi mano por atrás. Quiero saber si se quedó pegado a mí. Intentas hacer ese movimiento y no puedes. Estás pegada. Quiero intentar levantar las dos piernas. Ok. Oh, no, adelante. No. Las levanto. De golpe las retraigo contra mi pecho. Ok. Lo harías fácilmente. Estás sosteniendo, haciendo abdominales mientras sostienes las rodillas cerca de tu pecho. ¿Qué quieres hacer? Ok, dejo caer mis piernas porque no quiero tener okay. la tensión ahí. Ajá. Y voy a decirle a mis compañeros: ¡ah, con mucho cuidado! ¡Agáchense! ¡Hay una cosa pegajosa que come humanos! Oh, la cosa pegajosa no come humanos. ¡Tengan mucho cuidado! ¡Sigan mi voz! ¡Pegados al suelo! ¡Sigan mi voz! En cuanto escucho eso, ya que ajá. yo estaba agachado intentando buscar cosas en el piso. Sí. Encontré algo. O sea. Perdón. Me no, así no me voy a ir y mi hacking fue exitoso. No sé. Es un objeto de formas un tanto extrañas para ti. Ves también esta alfombrita, por así decirlo, este piso que cobertura. Está. Con estos huesos, estos diferentes, algunos ni siquiera se ven completos, se ven corroídos, se ven mordisqueados, más bien como rotos, no mordisqueados exactamente. Y ves un objeto diferente. Lo quiero tomar. Ok. Lo tomas y ves que es una especie como de olla que tiene como. O sea, tiene este fondo, es de un material ajá. de tela, pero tiene como un fondito, como una jícara tal vez, y tiene unos picos alrededor. Lo voy a quedar, okay. lo voy a meter en mi morral, uh-huh. y voy a seguir avanzando. No es para nada pesado, es de tela y es muy ligero. Órale. Luego lo inspeccionaré. Por ahora, quiero arrastrarme entre los huesos. Ni uh-huh. modo, en dirección hacia el sonido de filibustera. Ok. ¿Artesana estaba por ahí todavía o ya? Ella había ido con filibustera, si no me equivoco. Estaba cerca de filibustera. Ajá. Uh-huh. Sí, estaba cerca de ella. Empiezo a avanzar hacia allá y voy arrastrándome. Ok. Y buscando objetos entre los huesos. Bueno, prestando atención. Empiezas a avanzar hacia su voz, entonces. Sí. Ok. Y le digo, voy para allá. Voy arrastrándome. Ok, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Avanzando. Yo voy a ir avanzando cuando Filibustera dice que nos agachemos. Me voy a igual a agachar y voy a ir como en cuatro. Y en mi mano izquierda, porque en la mano derecha tengo la navaja, en la izquierda voy a tener este palo con tela que nos pasó rescatista. Ah, claro. Ok, bien. Ok, entonces van a seguir hacia la voz de Filibustera. Aquí, yes. Síganme, con mucho cuidado, no se levanten. Okay. No les sería difícil llegar. Hay algunas partes del terreno que ustedes empiezan a sentir un poco más húmedas. Pasan de este suelo seco que se craquela en algunas zonas a un suelo un poco más húmedo. Incluso lo sienten cuando empiezan a avanzar con los brazos. Sienten cómo se pega en sus brazos. Y van a hacerme un jaque por silla, Marquitos, bro. ¿Qué? Que si ya hicimos resumen. Ya hicimos resumen. Ah, pensé que era una horda o algo así. No, sí, no asusten así, por favor. Yo igual pensé en una horda. Yo, ¡no! Jaque de agilidad, por favor. ¿Yo también? No, tú no. Ah, sí, el mío es un cero. Así que es efectivo. Ok. Hay algún momento, lo efectivo de los dos, ¿verdad? Sí. En algún momento sí. sienten exitoso. Que este es muy pesado avanzar, sin embargo lo siguen haciendo. Sienten cómo su ropa empieza a embarrarse de tierra mojada y a pesar de que les cuesta avanzar y es cansado,
O sea, lo logran hacer. Y que llegamos. Y parece que las flores mojada, han tenido un ¿verdad? Efecto. Y que no tengan hambre es bastante útil. Ay, qué bueno. Sí, sí, no manches. ¿Dijiste que era tierra mojada? ¿Tiene, despide algún olor? Sí, a tierra mojada. Aparte de olor a tierra mojada, pero me refiero. Estoy esperando sí. que sea. ¿Algún agua, olor en particular? No, sangre. Pues, tal vez lo un poco de putrefacción, Venezuela. Exactamente. Mm. Como lodo podrido, algo así. Okay. Quiero decir, Felipe, ¿usted dónde estás? Sigue hablando, por favor, para que te podamos escuchar y pueda ir sí, hacia sí, ti. Sí. Aquí, aquí, sigan mi voz. Aquí, aquí. ¿Qué estás haciendo, Felipe, usted, por cierto? Estoy colgada. Me dejé. Intenta zafarte. Di ya, y ya te sé. Bajas. No sé. Voy a agarrar el cuchillo que traigo en la el morral. Ok. Y quiero agarrarlo con mucha fuerza. Uh-huh. Qué miedo. Ok. ¿El morral en dónde lo traes? Colgado. ¿En dónde? A mi lado. Uh-huh. Tienes pegados los hombros también y parte de los codos. ¿Cómo lo vas a hacer? Alcanzo mi pecho. Entonces, quiero agarrar la correa. No, no alcanzarías tu pecho. Ahí, yo creo. Entonces, con esta mano en donde está la correa del morral, lo quiero jalar. Ok. Y luego me lo voy a intentar acercar a la boca. Uh-huh. Y usando la boca como ancla, lo voy a empezar a jalar. Para que el morral suba hacia mi cara. Ok. Jaque por agilidad, por favor. Dos. Vamos, Philly, si puedes. Going to Philly. A ver. Okay. Tengo agilidad. Mi Fatum es 4. Puedes gastar tus focus también. Fatum y 3, los paso los 2. Muy bien, entonces empiezas a hacer este movimiento y empiezas a subir de a poco la bolsa que traes colgada contigo. Sin embargo, empiezas a moverte y notas que esta estructura también se mueve contigo. Rescatista y artesana, ¿qué van a hacer? Yo quiero seguir avanzando, pero quiero. Me voy a parar un momento y quiero sacar el aguijón. Y lo ¿Te vas quiero a parar? Llevar. No. Ah, te detienes. Así como, me detengo. Me detengo. No. Y toink. No, no es broma. Toink. Me la de un poco y quiero sacar el aguijón igual del morral que llevo. Pues en mi caso en la espalda, porque si no se van a ir saliendo mis cosas. Entonces, okay, me la deo y lo recorro un poco y saco. Y lo quiero llevar en la mano pegado sobre el antebrazo, es decir, así. Uh-huh. Y voy avanzando, continúo avanzando. Muy bien, es algo que harías de manera fácil. Y comienzas a avanzar y de a poco empiezan a escuchar, incluso a filibustera, como está haciendo estos como quejidos al intentar moverse. Y filibustera, jaque de. Puede ser razón. Ser instinto, el que tú quieras. Instinto. Uy, mi Fatum. Muy bien. Empiezas a sentir un ligero cosquilleo cerca de tu espalda. Empiezas a sentirlo. Primero te baja como cerca de la nuca y va hacia tu espalda. Te empiezas a sentir cómo baja rápidamente. Son muchas cosquillitas, como hormigueo, como esta sensación de cuando te quedas mucho tiempo sin mover el cuerpo y de repente lo mueves de manera abrupta y empiezas a sentir como la sangre empieza a fluir. Es este hormigueo que se siente en esas ocasiones. Voy a hacer un esfuerzo por respirar y no ponerme ansiosa y concentrarme en una cosa a la vez. Y voy a, ya que logré llegar al costal, ¿cierto? Con usando mi boca y mi mano. Sí. Entonces, sosteniendo la boca del costal con mi boca, voy a meter la mano buscando el cuchillo. Ok. Y voy a hacer un saque de fortuna para ver si lo encuentro. ¿Por qué? Pues está bonita la moneda. ¿Por qué? Porque puedo. No lo encuentro. ¿Puedo encontrar el hueso? ¿Puedes usar qué? ¿Puedo encontrar el hueso en mi morral? Lo acabo de meter, asumo que estás arriba. Sí. Sería lo mismo, en realidad.
Bueno, voy a volver a intentar el cuchillo entonces. El cochillo. El cochillo. El cochillo. Yeah. ¿Sí? Sí. Okay, entonces, este es el cochillo. Lo saco. Voy a mantener el costal en mi boca. Ok. Porque me da miedo lo que pasa si lo suelto. Ok. Y voy a estirar mi brazo lo más que pueda. Ok. No, no es cierto. Lo voy a mantener a rango de visión. ¿Yo puedo ver esta cosa que me está sosteniendo? Para el rango de visión que tienes, sí. Ok, quiero ver ya, si puedo... Ya, o sea, ya para ese momento... Pero no podrías hacer este movimiento. Porque estás pegada así. Ok. No, con mis ojitos de lado. En mi... ¿cómo se llama? No. No, creo que no podrías. Porque tendrías que mover la cabeza... o sea, hacer el movimiento de rango mayor. No puedo moverla hacia el lado, ¿verdad? No, no, tendrías que hacerlo al tanteo. Bueno, a ciegas será. Voy a acercar mi mano tratando de no pegar el antebrazo a la cosa pegajosa. Entonces, okay. Como que así. No, ¿esta es la cosa pegajosa? Sí. Tratando de doblar mi brazo en un sentido que no es natural. Y con el movimiento de la muñeca quiero tratar de cortar lo que sea pegajoso que está ahí. Voy a perder, okay, el cuchillo, estoy segura. Bien, lo vas a hacer con celeridad, ¿cierto? O con razón, o con fortuna, o sí. ¿Con qué lo vas a hacer? Con fuerza. ¿Ok? O sea, quieres como tratar de empujarte el brazo para que hagas el movimiento lo suficientemente rápido o abrupto. Abrupto. Abrupto será. No, no es cierto. Ok, no. Lo cambio. Lo que voy a hacer es acercarlo lentamente y tentar con el cuchillo si siento resistencia. Y una vez que la sienta, con fuerza, hacer este movimiento, hacer el movimiento cortante hacia abajo. Ok. Para tratar de, si no es por filo, por fuerza. Ok. Lo paso. Ok, lo haces. Y si bien puedes clavar el cuchillo en esta estructura, cuando intentas bajarlo, clavarlo, o más bien hacer esta rajadura, sientes que hay mucha resistencia. Te cuesta el cuchillo. Mucho trabajo. Pudiste perforarlo, pero bajar y hacer ese corte no es fácil. Ok. Voy a soltar el cuchillo para que no se me vaya a pegar el brazo. Y voy a soltarme para tratar de... Voy a dejarme lo más flojo posible para que no se peguen más partes de mi cuerpo a esta cosa. Okay. Y voy a decir, rescatista, muchacha. Hazme un jaque de fortitud para sacar tu cuchillo. Ah, no pensaba sacarlo, lo iba a dejar ahí después rescatar. Lo dejas ahí. Sí. O sea, lo bajas la mano. Solo bajo la mano. Ok, perfecto. Perdón, pero tengo que... Empiezas a sentir este cosquilleo cerca de tu pecho, cerca del abdomen. ¿Qué? Y de repente empiezas a sentir mucha comezón. Es casi como si te... O sea, de repente es mucha, mucha comezón. Quieres rascarte y después pasa a ser ardor, como si algo estuviera muy caliente. ¡Ay, no! Quiero empezar a gritar y decir, ¡rescatista! ¡Muchacha, ayuda! ¡Ayuda! ¡Algo me está atacando! ¡No se paren! ¡Algo! Okay. ¡Es pegajoso! ¡Es como... es muy pegajoso y te quedas atorado y tiene cosas que pican! ¡Cuidado! Tiene cosas que pican. Ok. Voy a ir avanzando. Me voy a agachar más y voy a tratar de ir avanzando lo más rápido que pueda. Ok. Sí, yo también quiero avanzar. ¿Qué tan cerca se escucha? Está muy cerca de ustedes. No tienen que avanzar muchísimo. Ya. Yeah. Ok. Bien. ¿Quién tiene la vara con la tela? Yo. Artesana. Bien. ¿Yo puedo ver artesana desde donde estoy? Estás boca abajo, ¿no? Pero... Estás arrastrando. Tendrías que subir. Sí, pero la voy. No, es decir, voy con la cabeza ligeramente levantada. Ve sus piecitos. Ah, está bien, es suficiente. O sea, ella te está tocando el piso. Uh-huh. Pero la parte de arriba es la que tiene sostenida en esta cosa pegajosa, en esta estructura. Oh, ok, entonces ya la podemos ver. ¿Le alcanzo a ver? Sí, le pueden ver los pies perfectamente, no tendrán problema. ¿Cómo?
Artesana está más o menos al mismo nivel que Artesana está al mismo nivel que tú y también podrías verla. De hecho, ella ya está cerca de donde tú estás. Y desde el punto en el de encuentro o este poste que ahora es filibuster. Ok, déjame ver. Ya sé. Artesana, ¿tienes el palo con la tela? Sí, aquí lo tengo. Y medio voy a hacer esto así. Para nada más que lo vea. Quiero extender mi brazo y decirle, préstamelo por favor. Se lo paso. Ok. Lo tomas. ¿Lo uh-huh. Bien. Lo quiero tomar y quiero colocarlo cerca. Bueno, quiero ponerme enfrente. Dejo de avanzar. Estoy cerca de Filibustera. Okay. Y artesana, ayuda a Filibustera. Voy a ver si puedo hacer algo con esa tela. Y estoy acá, me la doy un poco y quiero sacar el sartén de hierro fundido, supongo. Entonces lo quiero poner a un lado de donde está la tela y quiero utilizar... No tengo mi maravillosa navaja, entonces voy a intentar golpear con un cristal. ¡Hey! ¡Welcome, Phoenix! Thanks for that raid. And we will be there tomorrow morning. Yeah, tomorrow for the anniversary, right? Yes, they have been celebrating for a week. So I'm going to be by the end of this celebration. Nani? Yeah, let's celebrate. Gracias al raid, las personas que están llegando con nosotros vienen del canal de Tix y Waki. Mañana yo voy a estar jugando con ellos a las 8 de la mañana GMT -5, que es hora de Cancún, 7 de la mañana Centro de México. Un poco temprano, pero es para poder coincidir con ellos, para poder celebrar su aniversario. ¡Yay! Yeah. Sesión matutina. So we're going to see Bobo with Phoenix y Waki tomorrow. Yeah. At tomorrow 8 a.m. Wow. Yes. Thanks for the raid again. See you tomorrow. Entonces. Ok, y entonces quiero colocar ese sartén y quiero empezar a rasparlo. Bueno, quiero golpearlo con... No, voy a hacer un hacke por razón. Estando ahí en esa cama de huesitos, quiero buscar algún objeto metálico o alguna piedra. Ok. Voy a hacer mi hacke, vamos a ver. Uy, ese punto extra de razón, mi fatum. ¿Qué pasa el día de hoy? Es decir, no dice que va a ser exitoso, pero bueno, que va a ser algo bueno, voy a encontrar algo. ¿Empiezas a buscar entonces? Sí, quiero encontrar alguna off-roll, quiero buscar alguna de esas piedras o metal para intentar sacarle chispas al sartén de acero y intentar prender la tela con grasa. Eso es lo que quiero hacer. No sé si encuentro algo que pueda ayudarme con eso. Empiezas a buscar, notas que... ¿Qué? Ah, no tengo. Notas que cuando empiezas a hacer esta búsqueda, hay algunos huesos que parecen tener algunas aberturas, como si estuvieran corroídos por algo. Escuchas que Filibustera está diciendo que hay algo en esta estructura. Y Filibustera, empiezas a sentir... mucho ardor en la piel, es insoportable. Te vas a hacer un daño. Te vas a quitar uno de vitae, por favor. No, estaba tan bien. Oh, no, 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 no. Oh, rayos. Entonces. No encuentro nada para ayudarme a aprender eso, ¿verdad? Solo los huesos con. No, solamente con esos andaduras. No parece haber nada metálico. Ok. ¿Dices que veo sus patitas? ¿Veo sus bracitos colgando? No. Solo sus piecitos. No pueden. Okay. Acuérdate que su rango de visión es de 50 centímetros. Exactamente. Arms length. Entonces vería sus pies y para verla ella completa tendrías que además subir porque ella es bastante alta. Esto se ve muy feo, ¿no? Voy a acercarme a uno de sus piecitos. Y voy a decirle. Ay, tampoco tengo su. No sé su nombre. Voy a agarrar tu pie y voy a tratar de tomar su patita y quiero hacer un jaque de fortuna. Quiero saber si puedo irla jalando. ¿A Philly? Sí, a Philly. Ok.
Entonces te acercas a sus pies y le empiezas a intentar jalar. Sí, le empiezo a agarrar sus patitas. Eso sería fortitud. Bueno, vigor. Bueno, no te puedo ayudar, la verdad. Y le gustaría, ¡oh, sientes sí como algo se acerca a tus pies y empieza a intentar jalarte. Quiero gritar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Son ustedes? ¡Soy yo! Me quiero poner flojita. ¿Te vienen dos? Okay. Sigues sintiendo el ardor, es insoportable para ti, filibustera. Y de hecho, para este momento empiezas a sentirlo también cerca de tus piernas. Y artesana, cuando tomas sus pies, tú también empiezas a sentir un hormigueo cerca de tus manos. Oh, ¿qué es eso? Y la jalo más fuerte. Okay. ¿Vigor? ¡Vamos! No se pudo. De nuevo te la jala. Suelto. Y esta vez cuando la jalas, sientes, Philly, como si algo cayera de tu cuerpo, y artesana, tú sientes como te cae algo encima y empiezas a sentir ese hormigueo en el cuerpo. Me intento quitar. Tú en este momento, artesana, puedes ver perfectamente como hay algo que te está caminando por el cuerpo. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me lo intento quitar. Y ves que es un animal pequeño con patas varias. Empieza a caminar. El eterno con cosas pequeñas es aún más creepy que el eterno con cosas grandes. Quiero hacer un super esfuerzo de core y me gustaría intentar subir mi pierna izquierda hacia mis manos. Ok. Entonces voy a hacer mi jaque de fortitud. Adelante. Tú creo que lo harías fácilmente porque filibustera está acostumbrada a esas cosas físicas. No necesitas jaque. Sí, ignoremos ese dado entonces. Claro. Oye, ahora lo usáis. Bueno, gasto mi focus porque me acuerdo que tengo un super four. Ya que tengo mi patita, okay, me gustaría usarla. Okay, el movimiento que voy a hacer es: voy a tener mi mano abajo de mi pie. Ajá. Y voy a patear mi mano hacia abajo. Okay. De tal manera que me utilice a mí misma como impulso para tratar de bajarme. Ok, bien. Entonces, subes tu pie de manera, o sea, lanzas una patada hacia arriba. No, lo estoy encogiendo para poder agarrarlo. ¿Cómo que encogiendo? Doblando el muslo hacia arriba. Ah, vas a hacer una flexión de tu rodilla hacia arriba. Ajá. Ok. O sea, como que levantas solamente tu rodilla como para si abrazarla. Como si le fueras a abrazar. ¿Sabes? Exactamente, lo que quiero es tomar la planta de mi pie. Ah, ok. La subes de a poco, artesana, sientes el movimiento de filibustera y sientes como una de sus piernas deja de estar tocando el suelo. La suelto por completo. Ok. Tú para este momento ves a estos bichitos. Son unos bichitos no muy grandes. Tienen un tamaño más o menos de 1 centímetro y logras ver exactamente el color, se ven más bien como, no sabes exactamente qué es, se ven como una masa, es como si avanzaran casi todos, como si fueran una nube que está tratando de recorrerte el cuerpo, y empiezas a tener esta sensación de picor y de comezón. Quiero aplastarlos, pero pegarme donde los estoy sintiendo. Bien. Quiero intentar hacerlo por fortuna, quiero ver si les atino. Te desatinas fácilmente, tienes muchos, no necesitas jaque. Los aplastas y la mayoría cuando los aplastas te dejan un material viscoso que se te pega al cuerpo, y cuando haces esto la sensación de ardor es un poco más intensa y te haces un daño de vitae. Es muy incómodo, es una sensación insoportable, es como si te echaran pica pica o esta fibra de vidrio que hace pequeñas cortadas. No, qué horror. Y te empieza a dar comezón, sin embargo la piel se siente muy irritada cuando te rascas.
filibustera, haces este, levantas el pie y te das cuenta también de la presencia de estos animalitos que, insisto, se ven más como una nube oscura avanzando en tus piernas, en tus manos, y de repente empiezas a ver cómo varios hilillos empiezan a salir de la mayoría de esta nube de insectos y empiezan a envolverte la pierna que tienes cerca del cuerpo y la mano. Rescatista, ¿qué vas a hacer? No tienes idea de lo que está pasando, simplemente escuchas que ellas están quejando y que algo les sucede. Sí. Quiero intentar. Sí, bueno, sí. Quiero intentar prender esa tela y entonces quiero golpear con bastante fuerza. Déjame ver, tengo un. Con mi aliento sartén. De fuego. Nada, es que no hay piedra. Bueno, quiero intentar sacar una chispa, no importa. Vamos a ver si este metal puede funcionar. Okay, adelante. Sí, entonces a ver si funciona. Vamos a hacerlo con razón. Entrenamiento de supervivencia, a ver si sirve de algo. Bueno, esos focus son para algo, así que vamos a utilizar un. Que sirvan de algo. Que sirvan de algo. Bien. Así que sí, lo que quiero hacer es golpear con golpear la parte del sartén, colocar la tela encima de una parte del sartén y golpear en una forma como de raspado, es decir, no así, sino para que raspe y intentar generar fricción que entre el sartén y la mango de, lo que estoy utilizando como el mango de la aguja. Tuviera mi yo que no está pegado en la aguja tela. ¿Y el sartén? Sí, aguja y sartén. Ok, empiezas a golpear. ¿Ves cómo tu aguja empieza a perder esta estructura rígida? Exactamente. No sale ninguna chispa. No se puede. Ok, cambio de planes. Voy a agarrar dos huesitos. Ok. Y quiero utilizados. Ok, voy a intentar hacer fricción. Entonces, lo que quiero es obtener un huesito que sea más o menos chico, delgado, es decir, si puede ser el radio, tal vez estaría bien. Y si se puede, tal vez un fémur en alguna selección, porque lo que quiero es uno más o menos grande usar de base, o tal vez una pelvis. Y lo que quiero colocar es la base y hacerla la antigua. Voy a poner un cacho de. Es que todo está bien viejo. Pero bueno, voy a cortar un cacho de mi maravilloso poncho. Ok. Poncho de saqueador. Y voy a poner la tela y quiero empezar a hacer fricción para empezar a calentar ese pedazo de mi antiguo poncho. Su plan es muy bueno. Y si funciona, va a ser excelente y va a resolverlo todo. Pero si no funciona, va a ser una pérdida absoluta de tiempo muy graciosa. Ah, claro, no sé, dime eso pegada en un sus contenido extraño. ¿Eh? No manches. Aquí ya sé. Rescatista. No es cierto. Muy bien, yo creo que todo eso sería con suerte, porque definitivamente las cosas que tienes no son hechas, no están hechas para eso. Ya, que alguien saque el pedernal, no sean así. Busquen en su stash secreto. Notas escondidas de. Ya revisé, no está. ¿Quién lo tiene? A ver. Dijiste con suerte, entonces tiene que salir mi pato. Había tenido suerte hoy, así que no. Y quiero decir, rayos, si tan solo tuviera algo que pudiera encender. Y sigo intentando con la ficción, a ver si tal vez alguien escucha. Ok, escuchan las dos que dice eso, pero me van a hacer un jaque de razón. La comezón y el ardor que sienten es insoportable. Lo resisto. Tanto lo como que tal vez un grito así de obvio no sea tomado en cuenta por sus cabezas desesperadas. Estuvo por encima de mi fato. Bien. Las dos escuchan eso entonces. ¿Qué es lo que dijiste, rescatista? Maldición, si tuviera algo que pudiera encender, alguna piedra o objeto metálico. Pedernal, nada más toso después de haber gritado porque pues no he tomado agua en un rato.
Y continúo con la fricción porque pues yo no tengo ese objeto, entonces continúo intentando sacarle chispas al hueso. Ok. Cuando dice eso, me acuerdo que yo tengo algo que hace chispas en mi mochila y voy a decir, yo creo que yo tengo algo, comisón, y voy a Yo tengo comisón. Exacto. No, gracias. No me gusta lo suficiente como ¡Oh, what? No manches, yo de... Voy a entonces quitarme el morralito que hice y voy a sacar la piedra, lo vuelvo a amarrar el morralito, lo vuelvo a poner y voy a buscar a rescatista con la mirada para pasarle la piedra esa. Bien, empiezas a moverte. Estira la mano. Estira la mano y toma. No, aléjate. Ah. Déjalo ahí. Ok. Sí, se lo tomo. Ok. Ella te lo pasa y sientes también un ligero hormigueo. No es igual de intenso. De hecho, puedes ver cómo estos insectos con patitas empiezan a cubrirte parte de la mano. Son pocos. Ah, le doy un manotazo. Rápidamente jalo la mano para acá y empiezo a darle manotazos para matarlo. Bien. Lo mismo que ellas, una vez haces esto, cuando aplastas, son muy fáciles de aplastar. Pero también esta sustancia, y puedes ver cómo te corroe la piel, empieza a verse enrojecida. Ah, la paso rápidamente en la tierra y raspo con la tierra para quitarme la sustancia, o al menos mitigarla. Quiero hacer eso. Entonces, ay, qué horrible, qué miedo. Lo quito y en cuanto empiezo a sentir que, bueno, supongo que en cuanto quiero pensar que en cuanto empiezo a sentir que describes que empieza a arder, volteo mi mano y empiezo a pasarla en la tierra para intentar mitigar la sensación. Entonces eso voy a hacer y pues no pierdo mucho tiempo con eso, empiezo a intentar sacarle chispas y prender la telita. Bien, empiezas a utilizar entonces esta piedra. Sí, choco el pedernal contra antes una. Ahora es mucho de pedernal más fácil. Con el metal, pues. Ves cómo salen las chispas. Y vamos a hacer jaque por instinto, porque tienes que lograr, o bueno, puede ser razón, para que puedas prender el antorcha que tienes. La antorcha. Está bien, todavía ¿Ya? tengo focus, no se preocupen, voy a hacer mi jaque, pero ahí tengo, nada más para... Uy, fue un 11 más 3, 14, vaya, así que sí, muy bien. Fue exitoso. Bien, de repente entonces... Haces esta chispa y ves cómo la tela de a poco se empieza a prender. Uf. Ah, muy bien. Tomo rápido el palo y lo levanto. Lo dejo enfrente de mí. Y lo levanto un poco para que se alumbre el espacio. Y empiezo a arrastrarme más lento porque ahora voy con la mano agarrando el palo. Pero voy, ahora se suena mal. Sigo avanzando. Ok, te levantas y... No me paro, solo... Ah. Solo levanto la mano para que el palo con la tela no esté en contacto con el suelo y no se vaya a apagar. Ah, ok. Hazlo. Estás todavía pecho tierra. Ajá. Bien. Ustedes, Filibustera y Artesana, de repente ven cómo en esta oscuridad parece haber una luz cálida. What? Ok, quiero pues no puedo mover la cabeza, pero quiero dirigir la mirada hacia esta luz. ¿Puedo ver de dónde viene? Sí, puedes ver de hecho el brazo de alguien que está acostado en el suelo. Puedes asumir que es alguno de tus compañeros. ¡Ah! Lo logré. Acerca el fuego, tal vez ¿cómo se dice? Deshaga el pegamento, lo que me tiene atorada. Bueno, ya con esta iluminación alcanzo a ver un poco más. Es decir, puedo ver qué tan alta está esa cosa en la que tal vez... Bueno, a ver si esa cosa en la que ella se pegó está arriba de mí y que yo me pegué. Sí, está arriba de ti. Va, entonces quiero seguir arrastrándome. Es un poco más lento, pero quiero acercarme así. Y quiero acercar la flama para ver si se prende el fuego. Ok, acercas hacia donde está Filibustera.
No, en la parte que está arriba de mí, no directamente donde está ella. Sí, la acercas y se empieza a prender muy rápido. Filibustera y artesana, jálala rápido. Empiezan a ver cómo se empieza a encender y sale una llamarada gigantesca. Casi toda la parte del techo del lugar empieza a prenderse en fuego. Quiero intentar hacerme bolita. Ok, adelante. No, intenta llegar al piso, no te hagas bolita. Pero es que me voy a caer, bueno, está bien, me voy a estirar lo más que pueda. Cerca de donde estás, rescatista, empieza a caer pedazos de esta estructura incendiándose. Y ahora pueden ver el techo y parte del piso, cómo se prende fuego. Pueden ver ahora que está un poco más iluminado, cómo hay ciertas zonas de estos hilos. Y hay algunos que son una especie de túneles enormes. ¿Y todo se prende fuego? La mayoría, no todo. Cerca de donde ustedes están empiezan a caer estos pedazos incendiándose. Cerca de donde está Filibustera empieza también a encenderse el que está todavía alejado de ella, pero ella sigue pegada. ¿Qué van a hacer? El fuego está avanzando bastante rápido. Quiero clavar la antorcha en el piso. Ok. La quiero clavar en la tierrita, y quiero avanzar ahora sí rápido, arrastrándome todavía, a menos de que me pueda parar ahora, pero todavía no, ¿verdad? No puedes pararte, hay fuego y hay fuego, o sea, están, imagínense que está esta estructura, estos hilos, sí, sí, y empiezan a encenderse y los consume bastante rápido, sin embargo, a veces la estructura no aguanta y cae. La estructura todavía se vence. Acuérdate que el piso en donde estás, el suelo donde estás, ya no es este suelo seco. Es esta tierra húmeda que te hace que sea difícil avanzar. Así que me vas a hacer tus hackes por vigor o agilidad, lo que tú quieras. Ah, déjame ver qué más chido. Vamos a darlo por agilidad. Mira. Ahí va. Y es un patum potenciado. Muy bien. Nice. Empiezas a avanzar y cuando caen algunas de esas estructuras simplemente te cubres con el brazo y es rapidísimo. Cuando los consume el fuego es muy rápido. Empiezas a avanzar. ¿Quieres avanzar hacia Filibustera? Quiero avanzar hacia la pena de Filibustera y lo que quiero hacer es sujetarla del... ¿Qué tan alto está ella? Si ella no está tan alto. Acuérdate que ella tocaba sus pies tocan el piso. Solo está atorada, o sea, solo está pegada de la parte de la espalda, de sus escápulas, los hombros, la canuca. La canuca. Cabeza y la nuca. La canuca. ¿El cuchillo está por ahí? El cuchillo. El cuchillo está todavía pegado. El cuchillo. Ella lo dejó. Dips. No es cierto. Artesana, sigues en el suelo y hay algunas estructuras que están cayendo cerca de ti. Me vas a hacer jaque de celeridad, por favor. ¿Nani? Tengo un dado cargado según si fuera el adelante. Eso sería mi Fatum, pero no soy yo. Ay, lo paso. Bien, bueno. Justo cuando ves, o sea, estás tratando de moverte y en algún momento ves como una de las estructuras viene sobre de ti, o sea, va a caer encima de ti y logras darte una vuelta. Caes en este, pues, en esta tierra húmeda, chiclosa, pegajosa, pero parece que o sea, una vez que cae también al suelo y toca esta tierra húmeda, el fuego también no tiene mucho tiempo de estar vivo. Qué bueno. No tiene elementos para seguir encendiendo. Filibustera, ves de a poco como el fuego empieza a avanzar hacia donde tú estás. Me gustaría, ya que puedo tocar el suelo, me gustaría tratar de como hacer crunches hacia abajo. Tratar de jalarme, de tirar exactamente hacia el suelo. Para tratar de zafarme lo más que pueda, ahora que está como más flojita esta chunga. Esta tela pegajosa. Esta changa. No, pero pues la changa acaba de girar en el lodo. Un 9 pasa. No. Quiero hacer una vez. Y tienes la resistencia. O sea, sientes la resistencia de la tela esta.
Ok, entonces lo que voy a hacer, en lugar de hacerlo con todo el cuerpo, primero me voy a concentrar en un brazo. Voy a intentar zafar mi brazo derecho. Entonces voy a hacer lo más que pueda, voy a tratar de impulsar mi brazo hacia adelante y hacia un lado, de tal manera que si lo logro, pueda zafar también mi hombro. Zafarme el hombro. Muy bien. ¿Tu hombro del cuerpo o tu hombro del centro? No lo paso tampoco. ¿Algún focus? Intentas cargarlo y no lo logras. Sin embargo, sí notas que estos pequeños insectos empiezan a alejarse de donde tú estás. Los ves y empiezan a moverse hacia el fondo de la cámara. Ah, perfecto. Y para ¡largo de aquí, malditos! Ahora tienen estos bichos encima. Les grito, ¡largo de aquí, malditos! Bien, bien, valiente, ya que no están. Ok, quiero, a ver, piensa. No te chillo. Voy a hacer un jaque de fortuna para tratar de zafar el cuchillo. Ok, adelante. Perdón. Ok, intentas mover el brazo y zafas logras quitar solo el cuchillo. Eso hace también que puedas mover un poco más, o sea, puedas liberar tu codo. Ah, perfecto. Quiero decirle al rescatista: ¡el cuchillo! ¡Rescatista, acércate! ¡Lo zafé! ¡Ten! Oh, ok, quiero acercarme y intentar tomarlo. Rescatista, ves que la parte, para este momento, ves que el fuego está muy muy cerca de filibustera. Filibustera, empiezas a sentir la estructura un poco más, un poco loca, menos rígida. Sí, exactamente. Okay. Lo quiero volver a intentar. Voy a volver a intentar zafarme con fuerza de mi core. Agachándome hacia abajo. Ok, adelante. Lo está, veo. Ya está. Oh, what? Lo paso. 3. Bien. ¿Estabeas a quién? No. Me agacho para tratar de zafarme de la cosa pegajosa que me tiene atorada. Ok. Dame un momento. Estoy contestando en el chat, listo. Intenta zafarte y ese es exitoso. Y ves cómo la parte de arriba está casi consumida por las llamas. Y justo cuando te quitas, cae ese pedazo de tela consumiéndose por el fuego. Pero te logras desprender, entonces no te logra pegar. Ni siquiera te toca. Qué miedo. Rayos. Ahora, en este espacio, ven que está liberado de esta tela, de esta estructura. Los uh-huh. tres, artesana y rescatista, ¿qué están haciendo? Filibustera, tú estás de pie. Los otros dos, ¿qué están haciendo? Ah, yo quería tomar el cuchillo. No sé si lo logré tomar. Te lo di, sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, aparte de eso, si veo que ya Filibustera cayó, quiero aprovechar este momento de luz. Que el espacio está limpio, o sea, ya este espacio del lugar en donde están no tiene esta tela, estos hilos. Okay. Quiero inspeccionar el suelo y buscar, aparte de los huesos, algo que sea útil, es decir, herramientas o pertenencias entre los huesos que hay en el suelo. Ok, bien, primero celeridad para evitar los últimos pedazos de esta zona que están cayendo con fuego, por favor, los tres. Ok. Voy a utilizar un Fatum, un Focus para la celeridad. No, más que un Fatum. Yo también gasto Focus. Ojalá. Para pasar el de celeridad. Yo sí. También, okay. Gasto mi último Focus. Ok, los tres ven cómo hay una estructura, un pedazo de esta telaraña que cae hacia el suelo y ustedes logran quitarse del camino. Este primer pedazo de la cámara a la que ustedes acaban de entrar parece que está ya casi por completo liberado de esta telaraña. Es decir, la zona en donde estaba pegada originalmente filibustera ahorita no está. Hay algunos hilillos que quedan colgando, pero la mayoría ha sido consumido por el fuego. Ah, qué bueno. Bueno. El fuego. ¿Hay fuego cerca de nosotros? Todavía, ¿no?
sí, hay algunas telas abajo. Cuando caen, caen en este suelo húmedo y les cuesta mantenerse, pero cuando recién caen sí mantienen un poco el fuego. Ok, creo que deberíamos bueno, tal vez si limpiamos este lugar, ya vimos que el fuego los ahuyenta, podríamos tomar un descanso. Incluso tal vez podríamos alimentarnos de esas criaturas. Podrían ser, sí, me parece bien. Hay que asegurarnos de mantener rápido, busquen tela y hay que hacer más de estas antorchas. Quiero sacar el hueso que había agarrado del suelo. Ok, adelante. Voy a ponerle un cacho de la tela del cadáver que dejamos en el pasillo. Y después quiero sacar una de las... Dijiste que eran trozos de tela los que estaban en la lata con grasa. Entonces quiero sacar uno de esos. ¿Qué tan grandes son los trozos de tela? Son pequeños, son como de unos 10 centímetros. Les voy a sacar No los uses. Guárdalos, son para comenzar fuego. Necesitas más combustible, se van a quemar rápido. Ok, voy a guardar. Hay que ver si hay telas en el suelo. Yo tengo tela. Y entonces quiero prender la tela del hueso, la tela que amarré al hueso que encontré en el suelo. Ok, buena idea. ¿Hay más huesos por aquí? Muchos. Sí, hay muchos. Sí, hay muchos. Voy a tomar en uno. En este comedero de huesos. ¿Hay más huesos? ¿Hay el hueso? Quiero una tibia. Voy a buscar uno suficientemente grande y voy a imitar lo que está haciendo Filibustera. Lo voy a hacer. Voy a tomar uno de los pasos de tela que escabellé de cocinero y lo voy a amarrar. Ok. ¿A qué lo amarraste, perdón? A un hueso. Voy a tomar un hueso grande y lo voy a amarrar ahí. Ok, bien, lo haces. Es algo que es de manera fácil. Insisto, no es exactamente que sea una montaña de huesos, pero sí pueden ver en el piso cómo hay diferentes pues pedazos de fémur. Algunos están rotos, o sea, hay diferentes tamaños, hay diferentes trozos. Es como este lugar, no exactamente esta alfombra de huesos que ponen en la Cámara de los Secretos, pero algo similar, es decir, están más esparcidos, porque ahí es como hueso. Sí, hay otra cosa. Aquí es igual, hay algunos pequeños que parecen de animales, pero están esparcidos. Okay. Hay algunas zonas de que más bien es tierra, esta es tierra seca que les describí al principio, o este lodo que está en las zonas un poco más húmedas. Conforme ustedes se fueron acercando un poco más adentro, había más zonas húmedas. Exactamente lo que dijo Marquitos. ¿Qué dijo? Nunca lo sabrá. Yo quiero. Bien, están levantados ahora, ¿cierto? Sí. Bien, ok. Sí. Yo quiero buscar objetos. Quiero aprovechar que ellos. Okay. Pregunta: ¿todavía queda de esta cosa, estructura que nos estaba, bueno, que estaba agarrando a Filibustera, que se la tenía pegada, o todo se incendió? Muy bien, se incendió la entrada, se incendió solamente la parte en donde ustedes apenas iniciaban a entrar a este lugar. De hecho, cuando ustedes se dan cuenta, ven cómo en el piso hay como una alfombra de algo moviéndose al centro de la cámara y pueden ver cómo hay estas estructuras, esta tela. De hecho, la mayoría de la cámara está cubierta por esta telaraña. Y conforme estas cosas se alejan, pueden ver cómo empiezan a soltar hilos, muchos hilos hacia diferentes partes, y empiezan a ver cómo esta tela se hace mucho más densa. Hay algunos que parecen algunos conos enormes de esta tela, así bastante condensada, bastante, pues sí, gruesa. No veo eso, les digo a mis... Nunca supimos que quería ser filibustera. Vasily. Quería caminar. Cuando veo que eso está pasando, cambio de idea porque mi plan ya no tiene sentido y le digo a mis compañeros, tal vez deberíamos solo recoger algunos huesos e irnos. En lugar de quedarnos. Y voy a recoger huesos. Ok. Tengo en mi guacal. ¿Qué me pasa? ¿Tienes mi guacal? Tengo en mi morral la lata de metal. Sí. El odre metálico. Sí. Y el traje del saqueador muerto. Ok. ¿Cuántos huesos podría meter en mi morral? Pocos, es un morral pequeño. De hecho, uno pequeño.
un cúbito o algo así. Cúbito. Me gustaría buscar manos. Porque eres manca, ¿no es cierto? Oh. Ok. Porque te faltan manos, pinche manga. No, no es cierto. Y mira okay. quién me lo dijo, ¿eh? Y mira quién lo dijo, ¿eh? Yo me indignaría. Carrea, me indignaría mucho. Lo Ay, perdón. ¿En qué estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? Basta del bully. Ok. Quiero buscar manos. Sí. Ok, palanques, cosas así. Es difícil que encuentren alguna estructura completa. Casi todo está, como dije, o destrozado o roto. Sin embargo, vamos a hacer esos jaques. ¿Cómo lo van a hacer? Es lo que van a justificar. ¡Fortuna! Bien. Porque la quiero usar. La paso. Ok. Ves que uno de los cadáveres parece tener, sí, una mano, que parecen los palanques más bien, no es exactamente la mano completa, sino simplemente los huesitos de los dedos. Y algo, notas un hueso un poco más largo, tiene una tela alrededor y parece que está clavado en el suelo. Quiero guardar las falangitas en mi morral. Estoy haciendo guacal en mi morral. Okay. Y luego quiero ir a esa cosa, a ese hueso que tiene una tela enterrada. Una tela enredada y que está enterrado. Ok. Trabalenguas. Y lo quiero agarrar. Ok. Cuando lo tomas, lo sacas y ves que tiene una estructura un poco más alargada al final. Está cubierto de lodo, pero parece que es una especie de mango en la parte de la tela. Lo quiero, ya lo saqué por completo, ¿verdad? Ya no sigue enterrado, solo está sucio. Es algo así, pero cubierto de lodo. Lo ves y tiene la parte después del mango, tiene una parte que se ve trabajada y se ve un poco más plana. Y sí, cuando lo observas, ves que tiene una parte con filo. Quiero, lo agarro con fuerza y lo quiero sacudir para tratar de quitarle lo más que pueda de lodo. Uh-huh. Y me lo voy a llevar en la mano porque no tengo espacio en mi morralito. Ok, muy bien. ¡Encontré un arma! Les digo a mis compañeros. Aún así creo que deberíamos irnos. Sí, solo hay que buscar rápido a ver si encontramos algo más. Y yo quiero hacer un jaque para buscar pertenencias de cadáveres. Voy a hacer un jaque por razón para escribir. Bien, adelante. Es un 10, así que es exitoso. Ok, y hazme un jaque de 8, por favor. Claro. Vamos a ver, ahora tengo un de 8. Aquí está. Aquí está. 6. Muy bien. Encuentras mientras estás buscando y haces esta palpación en el piso, encuentras una... es un costalito de tela, está amarrado, más o menos de este tamaño, es un tamaño más o menos unos 15 centímetros aproximadamente. Ok. 15 centímetros. ¿Se ve que tiene algo dentro? ¿Es decir que está lleno? Sí, parece que está lleno. Parece que tiene algo pesado. Y empiezan a notar que el fuego empieza a consumirse de a poco, empiezan a perder visibilidad. Solamente empiezan a tener la de la antorcha. Para este momento... yo quiero insistirle a mis compañeros que nos vayamos. ¿Dices esto? ¿Y qué quieren hacer, rescatista y artesano? Quiero tomar la... Es decir, guardo la bolsita. Sí. La quiero palpar primero para ver si son muchos objetos o es un objeto nada más. Y la quiero guardar. Son varios. No la voy a abrir. Escuchas como golpean entre ellos. Bien. La guardo y quiero tomar la antorcha y empezar a avanzar hacia... Ok, hazme un jaque de razón. De razón. Voy a utilizar un focus. Adelante. El último que me queda. Bien. ¿Listo? Notas que el...
cuerpo que está cerca de este, de este bolsillo, está un poco más fresco, o sea, tiene algunas partes de piel, no completamente, pero sí más, o sea, no está en los huesos todavía. Tus huesos tienen un poco de tejido, pocos de tejido. Ustedes empiezan a notar que hay esta esta reducción de luz del lugar, y de a poco empieza a reducirse su rango de visión. Sin embargo, ya sé. ¿Sí? Quiero adelantarme con mi antorcha y quiero irme hacia... Dijiste que se habían empezado a juntar estos bichitos en un solo lugar y estaban echando... Empezaron a ir al fondo. Ajá. Y empezaron como a soltar de su cosa esta pegajosa, ¿no? Sí. ¿Qué tan lejos es al fondo? No tienes idea. No los veo. No. Solo ves cómo se alejaron de ustedes. Ok, no. Olvídalo. Ok. Deberíamos irnos. Y quiero empezar a avanzar hacia el lado contrario del donde fui que ellos se fueron. Ok. Sí. Hacia el lado contrario es el pasillo donde ustedes vinieron, que ya no está. There's only one way. Y cuando dices esto, tenemos que irnos. Justo enfrente de ustedes pueden ver una especie de túnel enorme que parece ir hacia el fondo de la cámara. Pero cuando dicen esto, escuchan diferentes movimientos y ven cómo hay una... Parece ser una alfombra que viene hacia ustedes, y de a poco empiezan a ver cómo la cámara se empieza a llenar de nuevo de estos hilos y de estas telas. Y justo cuando le vas a prender fuego, notas que parte de donde ustedes están, o sea, no solamente vienen de frente, sino también de los lados. Y hazme un jaque de atención, de razón, Filipistera. Lo paso. Bien. Rescatista, en algún momento, cuando tú empiezas a hacer esta búsqueda de hacia dónde irse, ves que Rescatista tiene algo que puede ser interesante. Lo notas familiar también. Sin embargo, vamos a saber qué es eso. La próxima sesión. ¿Qué es eso? ¿Qué? No. ¿Qué es eso? Pues justamente ayer divertido. Estaba platicando con Mara y le dije, ayer le dije, hace rato que me acordé que mañana tocaba Eterno, o sea, hasta ayer a hoy. Hoy es mi día hoy. O sea, que hoy tocaba Eterno, le dije, siento que pasó como un mes desde la última vez que jugamos y solo fue una semana. Eso quiere decir que esta extrañaba jugar. Esta semana va a ser así igual de tortuosa para llegar a jugar. En fin. Una buena forma de hacer que no se pase, no sea tan pesado y sea más entretenida la semana, es si nos ayudan con nuestra meta para tener un día más de Ampersand en la semana. Es una meta que tenemos con Bits, porque es una forma también de que ustedes apoyen al canal, podamos tener más material y otras cosas que podamos, que puedan hacer que nuestras narraciones, nuestros juegos y las cosas que estamos trabajando para ustedes estén ya sea más rápido o de mejor calidad, dependiendo de qué hablemos. En fin, por ahora tenemos de hecho bastante rol. Mara, no recuerdo si tienes colaboraciones esta semana. Esta semana sí, tenemos mañana juego de Cult con Kevin el Bardo, con gente de Caóticos Roll y con gente de D20. Así que vamos a ver si podemos terminar esa mini crónica y a ver cómo nos va, porque la verdad es que no estábamos en una escena muy agradable, que digamos. No. Sí, no. ¿Qué más colaboraciones? El lunes tenemos la colaboración con RPG Next, esta campaña que estamos jugando Fobo y yo en inglés, llamada Crypt of Crucifix. Ajá. Crypt of Crucifix. Sí, se llama sí, así. Sí, yo sé, lo siento, gente. Listo. Ya lo puse en el chat para que ellos sepan cómo buscarlo. Exactamente, está abreviado como justamente el juego lo puse en el chat. Bueno, mañana también tenemos. Mañana está ocupadísimo. Tenemos en la mañana, a las 8 de la mañana. Yo voy a estar jugando con Pinks y Wacky, que nos hicieron un raid hace rato.
es su semana de aniversario del canal, así que yo pude participar hasta el sábado y vamos a ver cómo cierra esta historia. Por lo que he estado viendo, las veces que coincido en horario con ellos, está bastante entretenida la dinámica que pusieron. En fin, mañana, si alguien está despierto a esa hora, acompáñenos a las 8 de la mañana, GMT-5, 7 de la mañana, Centro de México. Después a las 12 p.m., igualmente GMT-5, tenemos entrevista de Laura Mericosa de Fulgurante. Esta entrevista va a ser en inglés a una persona de Portugal que diseña juegos. Va a estar bastante entretenido, tiene bastante experiencia y va a ser bueno. Traigan sus preguntas de desarrollo de juegos. Tenemos después en la tarde más... tenemos la colaboración de Mara con Kult. ¿Con y Kevin? Tenemos más tarde ese mismo día, más Ampersand. Y domingo también vamos a estar acá platicando. Durante la semana, lunes de colaboración en inglés, martes de colaboración en portugués con RPG Next también. Y explorar roles. Y explorar roles a las 8. Miércoles de descanso. Jueves me parece que esta semana tampoco de colaboración. Y viernes de Terrible de nuevo. Ojalá no se pase tan lento. Mi día favorito, la verdad. Pues muchísimas gracias. Gracias, saqueadores, saqueadoras por ahí. Se tomaron en cuenta todas las cosas que mandaron chat. Hay algunas situaciones desafortunadas que les pasan a nuestros saqueadores y de repente hacen que esas peticiones suyas sean un poco más lentas. No es mi responsabilidad. De gracias, chat. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Yo quiero recordarles que en el rol todo cabe y que sus jaques sean siempre críticos.